llegó el día, sábado 1 de octubre, cuando nuestra querida Jacqueline Bracamontes llegó al altar de la mano de Martín Fuentes. Obviamente, una boda muy esperada aquí en nuestro templo expiatorio de Guadalajara. Un día perfecto para una boda en la Perla Tapatía, donde alrededor de 1.300 invitados acompañaron a la feliz pareja, entre familiares y amigos, incluyendo los del medio artístico, como la productora Carla Estrada, Toño de Valdés y Cintia de la Vega, quien desearon lo mejor a la pareja. Lo mejor de lo mejor, porque lo mereces, una vida súper dulce, muy amada por todos. Muchísima felicidad, de verdad que qué gustazo. La pasamos increíble, se veían increíble. Estaban a punto de dar las 7 de la tarde cuando llegó el carro con Jackie, quien lucía desbordante de felicidad. Su padre Jesús Bracamontes y el diseñador Nicolás Felizola la escoltaron al interior de la iglesia, donde se llevó a cabo la ceremonia a puerta cerrada, precedida por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Ya como marido y mujer, Jackie y Martín salieron de la iglesia agradeciendo el cariño de su público y abordando el auto de lujo que los llevaría hasta un hotel donde se reunieron con los medios de comunicación para expresar su sentir en el día más importante de sus vidas. Ahora sí, ante Dios y el mundo, la señora Fuentes. Muy bonitos momentos entre que, bueno, al principio me confundí si yo iba del lado derecho o del lado izquierdo y luego si mi familia iba del lado derecho. Luego me iba a sentar y no teníamos sillas, o sea que eso son momentos padres, son momentos bonitos. Pero todo la verdad, luego el padre me regañó por darle un beso. Jackie se dice casi lista para ser una ama de casa, e incluso ya les queda muy claro cuántos hijos quieren tener. Pues ahora sí que yo 4 y Martín 2, entonces... El promedio yo creo que son 3. Pero... El siguiente paso, la luna de miel. En algún momento vamos, una parte de la luna de miel es Sudáfrica, la otra parte la voy a dejar sorpresa, pero una parte de Sudáfrica, la verdad es que nunca de los dos hemos estado ahí, y ya voy con mi sombrero de safari, mis botas, mis cargo pants, o sea, ya estoy lista para luchar contra los animales. Antes de partir a la celebración y de este modo, la feliz pareja reafirma al mundo el amor que se juraron al decir sí acepto. Jorge Coll, 8 TV Espectáculos.